reciban nuestro saludo al iniciar la segunda actividad orientadora de la asignatura Pediatría 1. La misma les permitirá encaminar el estudio de los contenidos básicos sobre la exploración física en los niños, elemento universalmente reconocido en el arte del diagnóstico. Al concluir la actividad orientadora, serán capaces de reconocer la importancia de ejecutar la exploración física en niños de distintas edades pediátricas a través de la aplicación de las técnicas correctas y profundizar en los fundamentos de la farmacología básica, teniendo en cuenta las particularidades de la terapéutica pediátrica. Antes de iniciar el estudio de los contenidos nuevos correspondientes a este tema, deben revisar los referentes a la asignatura Clínica 1, la cual les ofreció las herramientas fundamentales para la aplicación correcta del método clínico, así como los contenidos de la semana precedente de nuestra asignatura Pediatría 1, que abordó los principios generales de la exploración física. Es importante que conozcan que una correcta exploración física durante el proceso de confección del expediente clínico del paciente pediátrico es un elemento esencial para elaborar un juicio diagnóstico acertado. Para una correcta y completa exploración clínica en pediatría, al igual que en la semiología del adulto, comenzarás con una ojeada previa. Seguirás con una inspección general. A continuación, procederás con el examen físico por regiones y terminarás con una exploración específica y más detallada de los diferentes órganos y aparatos. Iniciarán la exploración física general de los niños con las mediciones antropométricas. Recordarán que la evaluación del crecimiento somático a través de la talla, peso y perímetro cefálico es uno de los indicadores más importantes de la salud de los niños, y las desviaciones de lo normal proporcionan una indicación temprana de algún problema subyacente. Estos elementos serán profundizados en la asignatura Atención Integral en Salud. También tendrán presente la medición de los signos vitales. Su alteración puede ser el primer y único indicador de enfermedad. Entre ellos, no debe faltar el control de la presión sanguínea en los niños mayores de 2 años, así como en cualquier niño con antecedentes o hallazgos sugestivos de anormalidades en dicho parámetro. Las cifras de presión sanguínea han sido definidas como normal, normal alta y alta, según parámetros internacionales, que revisarás en el material complementario Tablas para evaluar la presión sanguínea, el cual aparece en el CD de la asignatura. En tu autopreparación, te sugerimos realizar un cuadro sinóptico donde resumas las causas de hipertensión sostenida por grupos de edades. La cuantificación precisa de la frecuencia del pulso es otro signo vital que no pueden olvidar. En un lactante o niño que ofrece resistencia, palparán las arterias femorales y braquiales o bien auscultarán el corazón. En los niños mayores cooperadores, palparán la arteria radial. Los valores de la frecuencia cardíaca y respiratoria varían según la edad. En el siguiente cuadro te presentamos los mismos. Es importante que conozcan la utilidad de medir la temperatura corporal en los niños. La fiebre mayor de 38 grados Celsius en lactantes menores de 3 meses puede ser un signo de infección o enfermedad grave, por lo que deben someterlos a una pronta evaluación.
consultarán en el libro de texto y en la galería de imágenes las técnicas para medir la temperatura rectal, bucal y del conducto auditivo. En la piel y faneras se explorarán aquellas alteraciones más frecuentes en recién nacidos y lactantes menores. En los niños mayores puedes encontrar semejanzas con las estudiadas en el adulto. En tu preparación te apoyarás en la galería de imágenes y en el libro de texto básico. El examen de la cabeza y el cuello siempre lo adaptarán al nivel de crecimiento y desarrollo del niño. Es importante la observación de la simetría de la cabeza y de la fascia. Existen varios trastornos que causan asimetría craneal, algunos normales o benignos, pero otros indican un trastorno subyacente. En su preparación profundizarán en este aspecto. Para detectar el tamaño excesivo de la cabeza o macrocefalia y la microcefalia o cabeza demasiado pequeña, ambas por lo general secundarias a algún trastorno cerebral, tendrán que evaluar el perímetro cefálico. Las fontanelas y suturas las examinarán con cuidado. En el libro de texto pueden encontrar la edad del cierre de la fontanela anterior y posterior, así como las patologías que cursan con alteraciones de las mismas, ya sea tensa y abombada o deprimida. Durante la palpación del cráneo del lactante, podrán percibir que los huesos parecen blandos o flexibles, parecidos a una bola de ping-pong. A esto lo llamamos cráneo Tavis, lo cual puede desaparecer con la edad, pero puede ser manifestación de trastornos metabólicos como el raquitismo e infección como sífilis congénita. En la percusión del hueso parietal de ambos lados, pueden buscar un sonido de olla cuarteada o signo de McQueen. Su presencia en lactantes mayores y niños se debe a una elevación de la presión intracraneal por diferentes causas. Enfatizarán en la importancia del estudio de la cara del niño, pues determinadas enfermedades imprimen modificaciones o dismorfias características. Recordarán aquellas facies aprendidas en la asignatura clínica. Determinarán si existe parálisis facial a través de la observación del niño mientras llora, ríe o al ordenarle silbar. El lado paralizado permanecerá inmóvil, mientras que fruncirá el lado normal. Normalmente, durante la infancia, el cuello es corto y ancho y se alarga y adelgaza a los 3 o 4 años. Revisarán las causas en las que existe un acortamiento anormal y las que suelen producir aumento de volumen del mismo. Observarán además los trayectos arteriales y venosos, los latidos y la regurgitación venosa en todas las edades del niño. A la palpación del cuello se explorará el aumento de volumen de los ganglios linfáticos, los cuales son muy frecuentes en la niñez en el curso de infecciones virales o bacterianas. En la palpación de la región parotidia buscarás los signos que permiten diagnosticar las parotiditis y diferenciarlas de otras adenitis. Siempre es importante valorar la presencia de cualquier masa adicional como los quistes congénitos. Debes recordar la metodología establecida para el examen de la glándula tiroides, aplicando los conocimientos recibidos en la asignatura Clínica 1. El cuello en los lactantes y niños es flexible y se mueve con facilidad en todas las direcciones. Es importante saber reconocer la rigidez cervical, así como las causas que la producen.
Las técnicas para realizar el examen de los ojos en recién nacidos y lactantes, así como en la infancia temprana, se explican en su libro de texto. En los escolares y adolescentes se utilizan los mismos métodos que en los adultos. El nistagmo es sugestivo de visión deficiente o enfermedad del sistema nervioso central. Durante los primeros meses de edad, algunos lactantes mantienen los ojos cruzados de manera intermitente. Esto se conoce como estrabismo convergente. Otros los desvían a los lados de forma intermitente, a lo cual se le llama estrabismo divergente. En el examen de las escleróticas, pupilas e iris, precisarás alteraciones o problemas congénitos como los colobomas, los cuales pueden observarse a simple vista, y las manchas de Bruce-Field, muy indicativas del síndrome Down. A nivel de la conjuntiva, se puede detectar inflamación y enrojecimiento. Todas estas alteraciones las encontrarás en la galería de imágenes del CD de la asignatura. La falta de progreso en el desarrollo visual sugiere retraso de la maduración, de identificarse anormalidades oculares o neurológicas, resulta necesaria la exploración con el oftalmoscopio. En la bibliografía del tema profundizarán en los trastornos más frecuentes que pueden encontrarse a través de dicha investigación, así como las causas que producen estas anormalidades. En la infancia temprana, los dos aspectos más importantes de la exploración ocular consisten en verificar la agudeza visual y la mirada conjugada o simétrica. La agudeza visual no es posible medirla en recién nacidos y lactantes. En ellos se realiza una valoración indirecta de la visión a través de los reflejos visuales. Constricción pupilar directa y consensual como respuesta a la luz. Parpadeo ante la luz brillante y parpadeo como reacción al movimiento rápido de un objeto hacia los ojos. Debes confeccionar una tabla donde relaciones la edad del lactante con los avances visuales. En el examen del oído observarán la posición, forma y características del mismo e identificarán anormalidades. Es importante que conozcan los signos según la edad que te indican que un lactante puede oír, así como los problemas perinatales que incrementan el riesgo de deficiencias auditivas. Para el uso del otoscopio, listarán los métodos auxiliares a tener en cuenta para la exploración. Este proceder te permitirá reconocer las características de la membrana timpánica en el niño sano y en el curso de una otitis media aguda. Para el examen de la nariz y senos paranasales, recordarán sus particularidades anatomofisiológicas. La permeabilidad de las cavidades nasales en los recién nacidos será comprobada ocluyendo las narinas de forma alternada, con la boca del neonato cerrada, o pasando una sonda número 8 por cada una de ellas hacia la faringe. Existe obstrucción en la atresia de Cuanas. En los niños preescolares y escolares, utilizando el rinoscopio, puedes observar el color y condiciones de la mucosa nasal e identificarán desviaciones del tabique y la presencia de pólipos. La palpación de los senos en recién nacidos es inútil. En los niños mayores se palpan de la misma forma que en el adulto. Los senos maxilares se observan en radiografías hacia los 4 años de edad, los esfenoidales hacia los 6 y los frontales entre los 6 y 7 años.
A nivel de los labios, puedes encontrar alteraciones similares a la de los adultos. Debes resumir las mismas auxiliándote de la bibliografía que aparece en el CD de la asignatura. Recordarán que el examen de la boca y faringe en los niños pequeños lo postergarán para el final del examen físico. Para este, utilizarán un depresor de lenguas y una linterna. En la bibliografía del tema encontrarán algunas sugerencias para hacer que los niños abran la boca. Puede existir limitación o imposibilidad al abrir la boca, como sucede en la luxación temporomaxilar o en el trismus causado por tétanos. Es importante percibir el olor del aliento, examinar la mucosa bucal y las encías. En estas áreas pueden aparecer signos típicos de enfermedades subyacentes. Para examinar los dientes, es importante que conozcan la edad aproximada de erupción de la dentición transitoria o primaria y la permanente, lo cual aprenderás en la asignatura Atención Integral en Salud. En ellos valorarán el momento y la secuencia de la erupción, su número, las características morfológicas, las alteraciones de color, sus condiciones y las anomalías de posición. En el piso de la boca apreciarán si existe frenillo, ránulas y flegmones. En el paladar buscarán alteraciones morfológicas y de la mucosa. Y en el velo interesa especialmente su movilidad. También tendrán en cuenta el tamaño y forma de la úvula. A nivel de la lengua y las amígdalas, se precisarán sus características como el tamaño, su forma, el color, su posición y la apariencia. También en la lengua observarás sus movimientos, el aspecto de las papilas y la presencia de fisuras. Aprenderán a diferenciar las afecciones más frecuentes en ellas. Es importante que no olviden que en la epiglotitis aguda, la exploración de la garganta es una contraindicación, por la posibilidad de que ocurra reflejo nauseoso con obstrucción laríngea. Otro aspecto necesario es aprender a identificar la calidad del llanto y de la voz y relacionarlos con los posibles trastornos. La forma del tórax y los pulmones varía normalmente según la edad. En el lactante es más redondeado que en niños mayores y adultos. Además, la pared torácica es más delgada y con poca musculatura. Por estas condiciones, los ruidos pulmonares y cardíacos se transmiten con más claridad. El examen de la región mamaria es importante desde la etapa neonatal. A esta edad se puede observar tumefacción mamaria de causa hormonal. En las niñas mayores se incluye la valoración del desarrollo y maduración sexual, según los estadios de Tanner. En los varones puede observarse ginecomastia durante la pubertad y en algunos casos de cirrosis infantil o por la ingestión de medicamentos. Las respiraciones serán valoradas con cuidado a través de la apariencia general, la presencia o no de cianosis, la frecuencia respiratoria, el componente nasal de la respiración, escuchando los ruidos respiratorios y observando el trabajo respiratorio. Recuerden que es importante que la inspección se realice con el niño tranquilo. La evaluación visual en el lactante de los ruidos respiratorios audibles y el trabajo respiratorio resultan tan útiles como la auscultación en la valoración de las vías respiratorias superiores e inferiores. Los recién nacidos y lactantes tienen respiración nasal obligada y el aleteo nasal puede deberse simplemente a infecciones respiratorias altas, por la obstrucción frecuente de las pequeñas narinas. La retracción supraclavicular, intercostal y subcostal
en los niños menores de 2 años es un signo de enfermedad pulmonar. En las obstrucciones respiratorias altas predomina la retracción supraclavicular y en las bajas la subcostal. Es importante reconocer el estridor agudo y las causas que sugieren su presencia. Para ello te sugerimos estudiar estos aspectos en la literatura recomendada. La paradoja tóraco-abdominal es normal en recién nacidos y lactantes prematuros. Se considera patológico a medida que aumenta la fuerza muscular y disminuye la distensibilidad de la pared torácica. En los lactantes, la respiración en balancín es sugestivo de enfermedad respiratoria obstructiva. Los niños con debilidad muscular pueden tener movimientos tóraco-abdominales paradójicos ya con varios años de edad. Las características del frémito podrás precisarlas a través de la palpación. A causa de la excelente transmisión del sonido por el tórax, cualquier anormalidad en el frémito o la percusión señalará una alteración de importancia, como una consolidación pulmonar grande. La percusión no resulta útil en los lactantes. Solo después de llevar a cabo estas maniobras, estarás listo para realizar la auscultación. Estudiarán en su libro de texto cómo explorar el aparato respiratorio a través de la observación, que incluye valoración del trabajo respiratorio, aleteo nasal y quejidos, antes de realizar la palpación, percusión y auscultación. Conforme los niños crecen, la evaluación por observación tiene menos utilidad y adquieren mayor importancia las maniobras antes mencionadas. Los ruidos respiratorios vesiculares o broncovesiculares y pulmonares adventicios tienen las mismas características de los adultos, con la excepción de que pueden ser más difíciles de distinguir en lactantes y muchas veces se presentan juntos. Tendrás presente que los ruidos bifásicos indican una obstrucción significativa por estrechamiento de las vías respiratorias intra y extratorácicas. Es importante que estudien las diferencias entre los ruidos de las vías respiratorias superiores e inferiores a través del cuadro comparativo que aparece en su libro de texto. La exploración del corazón y del sistema vascular es similar a la de los adultos. Revisaremos algunos métodos que te permitirán examinar al niño con mayor facilidad. Para ello es necesario la observación cuidadosa, donde buscarán la presencia o ausencia de cianosis, palidez y tinte grisáceo. La cianosis acompaña a muchas cardiopatías congénitas y enfermedades respiratorias. La palidez a la enfermedad reumática y a la coartación aórtica. Y el tinte grisáceo suele encontrarse en los graves agotamientos miocárdicos. La observación de la frecuencia y el patrón respiratorios les ayudará a distinguir los trastornos cardíacos de los pulmonares. En las cardiopatías puede haber taquipnea, pero no aumento del trabajo de la respiración hasta que la insuficiencia cardíaca congestiva sea evidente. Se detectarán la existencia de retracciones o abombamientos de la región precordial y se identificarán los signos generales de salud, como la fascia, la posición que adopta el paciente, su estado nutricional y la capacidad de respuesta. Existen hallazgos no cardíacos en niños con enfermedad cardíaca, entre los que se encuentran las dificultades en la alimentación, la taquipnea, la hepatomegalia y los dedos hipocráticos. A través de la palpación de la pared torácica podrán ser valorados los cambios de volumen del corazón. La percusión les permitirá el conocimiento aproximado de la forma y tamaño del corazón. El área de matidez cardíaca puede estar alterada en niños con un corazón de tamaño normal.
La auscultación es el método de exploración más importante. El ritmo cardíaco es más fácil de evaluar en los lactantes mediante la palpación de los pulsos periféricos. En los niños mayores puede hacerse por auscultación o palpación. Profundizarán en las características de los ruidos cardíacos, así como en las variantes normales del ritmo, entre las que se encuentran la arritmia sinusal y los estrasístoles auriculares y ventriculares. En la auscultación de la región precordial, fijarán la atención en los focos principales de auscultación cardíaca. Caracterizarán los soplos distinguiendo los funcionales o benignos de los patológicos. Para ello, estudiarán detenidamente este aspecto en la bibliografía recomendada. El examen del abdomen se practicará tratando que el niño se encuentre lo más quieto posible y en forma reiterada si es necesario. En el lactante, el abdomen es protuberante por el escaso desarrollo de la musculatura abdominal. Es fácil reconocer en él los vasos sanguíneos de la pared abdominal y la peristalsis. En lactantes pequeños, delgados o prematuros, puede observarse peristaltismo normal. En la obstrucción intestinal y la onda gástrica en piloroestenosis se aprecia peristaltismo patológico. En los recién nacidos es importante la exploración del cordón umbilical para detectar irregularidades. La diastasis de los músculos rectos origina una cresta medial que es más visible con la contracción de los mismos. En la mayoría de los casos, es un trastorno benigno que se resuelve durante la infancia. La existencia de asimetría abdominal puede estar presente en el desarrollo normal de la pared o en patologías de vísceras huecas o sólidas intraabdominales. En los niños hasta los 6 a 7 años, la respiración es de predominio abdominal. Si la pared abdominal no excursiona con la respiración, se sospechará algún compromiso intraabdominal como apendicitis, peritonitis, íleo, parálisis diafragmática y grandes cantidades de líquido o aire en el abdomen. Si la respiración fuese abdominal exclusiva, pensarán entonces en un enfisema, una neumonía u otra patología pulmonar. Antes de realizar la percusión y palpación, se auscultará el abdomen. En cuanto a las características de los ruidos peristálticos, es normal escuchar breves borborismos de timbre metálico cada 10 a 30 segundos, que aumentan al estimular la piel del abdomen, lo cual puedes lograr a través de gotas de agua fría y pellizcamiento. El aumento o disminución de estos ruidos se relaciona con afecciones de diversas causas. La percusión se realizará como en el adulto para definir el tamaño de los órganos y masas abdominales. En los lactantes se percibirán los ruidos más timpánicos por la deglución de aire de estos pacientes. No debe olvidarse la palpación de las regiones inguinales y femorales para la búsqueda de hernias o quistes del cordón, ganglios linfáticos y pulsos femorales. Después de identificar las estructuras normales, buscarán las masas anormales. Las técnicas de palpación del abdomen, del hígado, el vaso y otras estructuras debes revisarla en tu libro de texto. Debe continuarse con el examen de los genitales masculinos y femeninos. En el varón se revisará la apariencia del pene, testículos y escroto, precisando la ubicación del orificio uretral y las características del prepucio, así como cualquier anormalidad en el cuerpo del pene. Es necesario determinar la presencia de los testículos en el saco escrotal, valorando su tamaño, ubicación, sensibilidad y finalmente comprobarás si se transilumina.
Para la exploración de los genitales femeninos, se valorarán las características de las distintas estructuras, incluyendo el tamaño del clítoris y de los labios mayores y menores, su color, así como la presencia del himen y de los orificios uretral y vaginal. En la galería de imágenes podrás observar las variantes normales y patológicas. Al igual que en el desarrollo mamario, se precisará la madurez sexual según los estadios de Tanner. El examen con espéculo en una niña prepúber no se realizará a menos que haya sospecha de un traumatismo grave o cuerpo extraño. Los signos físicos que sugieren o indican abuso sexual aparecen bien detallados en tu libro de texto. Les sugerimos que revisen los aspectos legales del examen físico de los genitales en el material complementario Historia Clínica Pediátrica. La exploración rectal no es parte del examen físico pediátrico de rutina, pero debe hacerse siempre que se sospeche una enfermedad intraabdominal, pélvica o perirectal. Revisarán en su libro de texto la técnica para su exploración. Debido a los enormes cambios que se suceden en el niño, sobre todo en la etapa de lactante, el examen músculoesquelético posee una gran importancia, permitiendo identificar cualquier defecto a través de la exploración de los miembros superiores e inferiores, de las clavículas, columna vertebral y caderas. En la exploración de las clavículas se pueden encontrar signos indicativos de fracturas, como aumento de volumen, sensibilidad y crepitación. Estas fracturas generalmente son secundarias a partos difíciles. En la galería de imágenes puedes observar esta alteración. En el recién nacido, las manos se encuentran empuñadas a causa del reflejo palmar. Al examen físico puedes encontrar defectos congénitos como colgajos cutáneos, remanentes digitales, polidactilia o sindactilia. Pueden existir anomalías sutiles a nivel de la columna vertebral del recién nacido, como manchas pigmentadas, parches vellosos u hoyuelos profundos. Cuando estos se encuentran a un centímetro o menos de la línea media, pueden estar sobre aberturas de trayectos fistulosos que se extienden hasta el canal medular. Las maniobras de Ortolani y Barlow se realizan para descubrir signos de luxación congénita de la cadera. Ambas aparecen explicadas en detalles en la bibliografía recomendada con imágenes que las ilustran. Es de gran importancia explorar las piernas y pies para hallar alteraciones del desarrollo. En el examen de las piernas se valorará la simetría, el arqueamiento y la torsión de las mismas. El arqueamiento de las piernas o genuvarum puede ser fisiológico y se resuelve de forma espontánea a partir de los 18 meses de edad. Si es extremo o unilateral, puede tener causas patológicas como raquitismo o tibia vara. Tendrás presente que el patrón rodillas juntas, piernas en X o genuvalgo alcanza su máximo nivel a los 3 o 4 años y se corrige gradualmente hacia los 10 años. Otro hallazgo después de los 3 meses es el acortamiento femoral, lo cual comprobarán a través de la prueba de Alice. La torsión tibial se corrige durante el segundo año de edad, después de varios meses de soportar peso. Los pies de un neonato se observan planos por el cojinete plantar de grasa. A menudo hay inversión del antepié y el borde medial se eleva, mientras que otros tienen metatarso aducido o aducción de todo el pie.
En la mayoría de los lactantes puede existir cierta pronación durante las primeras etapas en las que soportan peso, con eversión del pie. Todas estas variantes son normales y tienden a corregirse en 1 o 2 años. En la galería de imágenes pueden encontrarse deformidades patológicas. La exploración del sistema neurológico en los niños tiene varias características especiales, que incluye técnicas muy específicas, sobre todo en los lactantes, para valorar los reflejos primitivos que se presentan en ciertas edades y luego desaparecen, pero su ausencia o persistencia prolongada sugieren alguna anormalidad. La exploración neurológica del adolescente se realiza igual que en el adulto. Para el estudio de este sistema, revisarán la bibliografía recomendada y en el transcurso de esta semana se realizará la clase práctica, donde se profundizará en el examen del sistema nervioso del lactante. Finalmente, es muy importante abordar el indiscutible efecto beneficioso de los fármacos en el tratamiento de un proceso patológico. La terapéutica actual está presidida por una gran eficacia, con el inconveniente de mayores peligros de efectos secundarios y las llamadas enfermedades del progreso médico o iatrogenia. A la par, es necesario recordar que no solo se cura con farmacoterapia, sino que se pueden hacer otras actuaciones curativas importantes. Estos y otros elementos los encontrarán al realizar el estudio independiente sobre los fundamentos de la terapéutica pediátrica, para lo que te indicamos revisar los aspectos que aparecen en la literatura básica. Una vez concluida la actividad orientadora de hoy, arribamos a las siguientes conclusiones. En el examen físico general, regional y por sistemas o aparatos, inspeccionar, percutir, auscultar y palpar son importantes hoy como ayer. El desarrollo científico de la medicina no debe significar la renuncia al trabajo clínico tradicional. La exploración física tiene sus particularidades en las diferentes edades pediátricas y constituyen un elemento esencial para elaborar un juicio diagnóstico acertado, que permita a su vez trazar las pautas del tratamiento y dar la mejor solución posible a cada problema de salud que enfrentamos. Dominar las técnicas de exploración desde la lactancia hasta la adolescencia es una habilidad adquirida con tiempo y con esfuerzo, que se perfecciona de manera continua con la práctica clínica. Hasta aquí hemos abordado los elementos básicos que les permitirán encaminar el estudio de la semiología pediátrica y dar continuidad durante la próxima semana al tema relacionado con el recién nacido normal, constituyendo esta una etapa trascendental en la vida del ser humano, donde se ajustan los mecanismos fisiológicos para comenzar el paso y la adaptación a la vida extrauterina.